El libro de Génesis, capítulo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo: que haya un espacio entre las aguas, para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo: que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo: que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán, a su vez, las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo: que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche. Que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces: la más grande para que gobernara el día, y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde, y llegó la mañana. Así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo: que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de animales. Que cada uno produzca crías de la misma especie. Animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió.
Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno.